Hoy sí, ¿verdad? Okay, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tuvimos ahí un pequeño inconveniente, pero ya estuvo. Ya estamos acá. Bueno, es un gusto saludarles a todos, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que es Excel Intermedio. Mi nombre es Alfredo Fernández, José Alfredo Fernández. Voy a estarles atendiendo en lo que son las clases, ¿verdad? De lunes a jueves con inglés corporativo. De hecho, pues es un gusto trabajar con ustedes. Me parece ser de que ya más o menos les explicaron más que todo sobre cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Mantener la cámara disponible. Bueno, participar es importante, ¿verdad? Porque sí debemos de saber si tienen ustedes alguna duda o qué. Pero pedirles de favor de que mantengamos la cámara disponible, ¿verdad? Siempre activa. Quisiera que se presentaran, perdonen, cada uno de ustedes. Hola. Tenemos a Wanda Iliana Moreno, tenemos a Carlos Ernesto Castillo, ¿verdad? Francisco Flores. No sé si escuchan o tienen en silencio. Se escucha, teacher. Sí, se escucha. Bien, excelente. Bueno, estamos entonces... dos personas ahorita, ¿verdad? Conectadas. Tres personas conectados. Ok, Carlos Ernesto Castillo González, buenas tardes, es un gusto. Ah, muy bien, ya le doy el vuelto, gracias. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Bueno, sí, salimos un poquito corriendo porque me tengo que desplazar para acá, pero gracias a Dios ya estamos acá, ¿verdad? Bueno, ustedes... Para hacer Excel Intermedio, creo que ya conocieron acerca de Excel Básico, ¿verdad? De todos los cursos en los que estaba. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, porque necesito saber cómo estamos. Es decir, acuérdense que siempre que uno comienza, nos vamos de una sola vez, pero es importante que de repente hubieron algunas dudas en el Excel Intermedio, en el Excel Básico, y es importante aclararlos, ¿verdad? ¿Hola? Así es. Claro, entonces por eso les decía que es importante comprender esta parte. No sé si ustedes pueden observar lo que les estoy compartiendo. Vamos a ver ahorita. Bueno, de entrada, pues aquí lo tenemos. Si van a participar igual, quizás pedirle de favor que solo vamos a poner en mute o en silencio el micrófono, ¿verdad? Mientras estamos explicando. O si va a participar, lo activa en ese momento o levanta la mano. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ahí aparece mi nombre en la diapositiva, ¿verdad? Mi nombre es José Alfredo Fernández. Vamos a trabajar esta vez con Excel Intermedio y justamente vamos a trabajar las funciones lógicas y condicionales. Yo hacía una pequeña reseña, por eso les decía que es importante que conocer qué tanto ustedes recuerden Excel. Excel, pues, es una aplicación donde nosotros podemos utilizar fórmulas, podemos realizar cálculos. Hay una infinidad de funciones, hay una infinidad de fórmulas acá. Sin embargo, nos delimitamos a trabajar del cual el contenido vamos a desarrollar.
aquí en la pantalla yo les colocaba acerca de lo que son las filas, ¿verdad? ¿Cuántas filas aproximadamente tiene Excel? 1,048,576 y tenemos alrededor de 16,384 columnas. Aquí un breve feedback, ¿verdad? De conocer la estructura o las partes de la ventana principal de Excel, saber que tenemos la barra de acceso rápido, la barra de títulos, la celda activa donde va a estar nuestro cursor, la celda activa, la intersección entre una fila y una columna, la forma en que nosotros vamos a agregar nuestras hojas, ¿verdad? Y la barra de desplazamiento, o en este caso tenemos la horizontal y la vertical, por si estamos utilizando más información que lo que comprende las columnas que podamos ver en nuestro monitor. Cuando grabamos, pues ahí tenemos nuestro título y los botoncitos que representan los comandos que cada una de las pestañas tiene, ¿verdad? No son menús, sino la pestaña inicio, la pestaña insertar, la pestaña diseño, tiene una serie de comandos. Luego, acá tenemos esta parte justamente por el contenido de conocer lo que son las funciones. Aquí aparece una información, les estoy mostrando una información sobre los operadores, ¿verdad? Sobre los operadores y qué son los operadores, ¿verdad? Estos especifican el cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Tenemos operadores aritméticos, ¿verdad? Para operar sobre todas las funciones básicas de la matemática, suma, multiplicación, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación. Y pues con el hecho de utilizar, si es posible, el asistente de fórmula, nosotros podemos trabajarlos. Los operadores lógicos, ¿verdad? Nos permiten comparar dos valores y generan un valor lógico. Tanto puede ser un valor verdadero como un valor falso. Estos también reciben el nombre de operadores de comparación. Aquí tenemos una pequeña tabla sobre los operadores aritméticos. Y más adelante en la diapositiva les he colocado la forma en que Excel va realizando los cálculos dentro de una fórmula. Tenemos la exponenciación, ¿verdad? Que ese es el símbolo que representa la exponenciación. La división, que es el slash o la fleca, como le llamamos. El asterisco, que significa el signo o símbolo de multiplicación. La suma, la resta y el porcentaje. Y a la par, tenemos en este extremo los operadores lógicos. El operador y la descripción. Tenemos igual, tenemos diferente, tenemos el símbolo de mayor, mayor o igual que, menor o igual que. Es importante, antes de que comencemos a conocer algunas partes de Excel, que reconozcamos algo. Mire, Excel, si nosotros tenemos configurado nuestra región, puede ser de que en vez de la coma estamos utilizando el punto y coma, más que todo cuando hacemos esta división. En la sintaxis que yo les estoy mostrando, si ustedes logran observar, dice igual nombre guión bajo función y aparece el argumento. En el argumento, acá si ustedes pueden observar, les aparece una coma, ¿verdad? Una coma. En algunos casos, y generalmente, se configura y utiliza lo que es el punto y la coma. Los argumentos, tenemos un argumento 2, argumento hasta llegar al N argumento, va a depender cuánto es el rango que nosotros estemos utilizando de las celdas a la hora de trabajar las tablas. La regla que se cumplen es que si la función va al comienzo de la fórmula, debe de empezar por el signo igual, ¿verdad? Decimos igual suma, igual resta, igual multiplicación, igual sí. Los argumentos o valores de entrada
van siempre en paréntesis. Yo les voy a mostrar más adelante los ejemplos. Si yo, por ejemplo, digo igual si D2 es igual a 6, ¿verdad? Luego utilizo un separador para agregar un valor, punto y coma. Si es un texto, pues lo escribo bajo, dentro de las comillas doble o comillas simple, generalmente es las comillas doble. Cuando escribo el valor verdadero, me toca colocar el valor falso, utilizo el punto y coma y cierro la condicionante, sí. Los argumentos pueden ser valores constantes, números o textos. Luego tenemos en esta parte también, los argumentos deben de separarse por comas, ¿verdad? Las comillas, perdón, ahí las observan ustedes. La función igual suma realiza automáticamente una suma dentro de un rango. Y acá tenemos el famoso autosuma que nosotros lo vamos a ver en Excel. Hice bien tomar algunas de las funciones que se suelen utilizar en Microsoft Excel, ¿verdad? La función false o falso devuelve valor lógico falso. La función no o not cambia falso por verdadero. Y si gustan ustedes, en momento que desean, yo les puedo pasar esta información porque es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Conocer cuál es la función de la, valga la redundancia, de la función es bastante importante. Generalmente las personas, cuando estamos hablando de funciones, se necesita conocer un poquito más de la lógica y por eso yo les voy a presentar un pequeño diagrama de flujo cuando estemos trabajando la función. Vamos a comenzar entonces con esta función sí, ¿verdad? La función sí es una función prácticamente simple. Si ustedes pueden ver este diagrama de flujo, vamos a mover esto acá. Esto que ustedes están viendo, esto representa a una condicionante, ¿verdad? En programación se utilizaba como una condicionante. Es decir, había un valor de entrada, teníamos tanto una respuesta negativa como una respuesta afirmativa. Cuando estamos utilizando, en este ejemplo que dice igual si, C2 es igual a si, punto y coma, si el dato que yo voy a escribir en esa celda activa, escribo sí, quiere decir que automáticamente me va a desplegar o me va a aparecer en la celda en donde yo aplique la fórmula el resultado del primer argumento. El primer argumento en este caso es sí, ¿verdad? Es uno, perdón, como valor verdadero. El segundo resultado, caso contrario no sea uno, va a ser 2, quiere decir que va a cambiar. Si en mi celda activa, yo no escribo sí. ¿De acuerdo? Si gustan, pueden activar el micrófono para escucharles. Parece ser que voy un poquito muy rápido, ¿verdad? Si gusta, activen su micrófono. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Bien, no sé, hola, si hola. No sé si voy un poquito rápido, ¿verdad? Porque me tuve que venir para acá, voy un poquito volando. Ese diagrama que ustedes ven era el famoso flow charting cuando comenzaba la programación estructurada, ¿verdad? Cuando comenzábamos a programar, nació allá por los años 97, cuando se comenzaba a utilizar los famosos flow charting y diagramar cómo es que un sistema o una instrucción iba a funcionar. Entonces, en este caso, según este ejemplo, decimos, acá adentro decimos, igual si la celda C2, oiga bien, si la celda C2, veamos este ejemplo, si la celda C2, que sería una celda activa, yo escribo la palabra sí, como sería verdadero, me tendría que lanzar aquí la operación 1, ¿va? Y la operación 1 dice,
que si el resultado de la celda activa es sí, entonces el primer valor que es verdadero va a ser 1. Caso contrario, que no sea sí acá, que sea un no o que sea cualquier letra, cualquier número, entonces cambia a desplegarme el valor sí, que sería 1, a un valor diferente que sería el número 2 según este ejercicio que tenemos acá. Vamos a verlo desde Excel, permítame. Ok, Excel. Aquí lo tenemos. Si ustedes pueden verificar esta partecita, no sé si me dicen igual sí. C20 igual 1, punto y coma, y entre comillas aparece la palabra sí, punto y coma, y luego el valor negativo. Quiere decir entonces que si yo acá, por ejemplo, en la C20, que estoy en la C20, yo escribo, si estoy observando la función sí, dice que si es igual a 1 me va a lanzar sí, ¿verdad? Si yo escribo 1, pues automáticamente me estaría diciendo sí, ¿verdad? Si tengo un rango de datos en Excel y digo de que de todos los estudiantes son mayor a 5, igual o mayor a 5, entonces que me tire un resultado aprobado, caso contrario va a ser reprobado, pero va a ser de 5 en adelante, quiere decir que no hay un tope, yo puedo decir 5, 6, 7 en adelante, mientras que si escribo 4, 3, 2, 1 o 0, entonces me va a lanzar el valor que está dentro del margen. En esta parte que tenemos acá, dice, se desea conocer a los niños que tengan 9 años de edad para regalarles una entrada al cine. Aquellos estudiantes que cumplan con la condición, es decir, que cumplan 9 años, que tengan 9 años, me aparece como un argumento verdadero, es que recibe una entrada gratis, recibe entrada gratis. Caso contrario, que sea menos de 9 o mayor que 9, 9.5, 9.2, entonces recibirán así un mensajito en esa celda que dice no recibirá entrada gratis. Y si ustedes observan en esta partecita, yo me ubico en donde he utilizado la fórmula. Y la fórmula, cuando yo presiono F2, observen, cuando yo presiono F2, entonces me aparece la fórmula que yo voy a aplicar acá. Por eso dice, igual si la E8 y me marca la E8, en este caso si yo cambio como una celda diferente, imagínense que yo selecciono la B2, en la B2 yo no tengo ningún dato y de seguro si le doy enter, como no la reconoce, ¿verdad? No me va a dar ningún valor. B2 es igual a 9, no tengo ningún dato. ¿De acuerdo? Pero en este caso yo tengo que tener mucho cuidado de que la celda que estoy trabajando con mi operador tiene que ser la cual yo estoy evaluando. En la E, en la columna E, a partir de la fila 8 hasta la fila 17, tengo registros. Entonces le voy a decir columna E y le voy a escribir el número. Automáticamente el indicador de celda se va a la cual yo estoy seleccionando. Si observan ustedes con la función sí, que dice lo que aparece en azulito es la prueba lógica. La prueba lógica puede decir si la referencia de la celda que estoy indicando sea igual, sea diferente, sea 1, sea 2, no importa. Ustedes van a saber cuál es la prueba lógica. Puede decir usted que si la celda E17 es igual y escriben entre comillas, por ejemplo, Wanda, cierran comillas, punto y coma,
Si ese es el nombre de Wanda, el que yo voy a escribir en esa celda de la cual estoy haciendo referencia, puede ser que como valor verdadero me diga si lo es. Caso contrario, que yo escriba un nombre diferente a Wanda, me va a dar un valor falso. Y ese puede ser el argumento que ustedes le escriban como valor. No sé si tienen una pregunta, si estamos bien en esa parte. Y si queremos utilizar, perdón, un rango, digamos, de los, ahí pon ese ejemplo, de 0 años a 10 años, queremos que va a recibir entrada gratis, ¿cómo se pondría? Vaya, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, esta fórmula, digo sí, ¿verdad? Y aquí en esta parte, lo que yo hago es borrar la referencia de la celda, ¿de acuerdo? Y me vengo y selecciono el rango donde voy a hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? Y le voy a presionar Enter. Entonces, el resultado que me está tirando acá es por todo este rango que yo he elegido. Ahora, más sin embargo, cuando estamos hablando de rango, estamos entrando a las funciones que le llamamos funciones anidadas. Funciones anidadas. Quiere decir, ok, ¿qué pasaría si tiene 9 años? Pero ¿qué pasaría si tiene 10, 11, 12, 13, 14 años? ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros estamos ocupando lo que son las funciones anidadas que luego siguen de este contenido. Generalmente, la función sí es bastante básica. Si ustedes logran entrar, por ejemplo, y hacer la consulta en internet, la función sí es bien simple. Igual hace referencia a una celda, cualesquiera. Y en este caso lo toma de esta manera. Les voy a explicar. Cuando nosotros hacemos uso de esta función, para mí, yo estoy ocupando esta celda activa. Voy a borrarlo. Miren, para mí, esta celda es la celda de entrada. Quiere decir que si yo en un momento, como estoy haciendo referencia a ello, le escribo 9, entonces me cambia el resultado. ¿Por qué no opera el hecho de seleccionar un rango? Si ustedes observaron, estamos bien, ¿verdad? Pero todo el rango que yo elegí en la fórmula va a responder sobre este rango. Y aquí lo estoy marcando, ¿de acuerdo? O sea, Excel va a entender, es más, no va a entender sobre qué celda en específico estoy aplicando la función sí, ¿de acuerdo? Ahora, para cada una de ellos, en este caso, si yo tengo esta función, utilizamos lo que me acaban de hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si yo necesito hacerlo desde un rango, verdad? Desde un rango. Entonces, en este caso, yo lo único que hago es utilizo mi fórmula y la voy a aplicar a todo este rango. Claro, estoy utilizando una referencia, ¿verdad? Una referencia. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que me esté valorando, aquí puede ser que está aplicando la fórmula en la E9. Si ustedes observan acá, no recibe. Si ustedes observan acá, sí recibe. Aquí tenemos el rango marcado de la E8 hasta la E17. Si ustedes observan, yo la copio y está el mismo resultado, ¿de acuerdo? He marcado el rango, ahí lo tengo. Entonces, pero como dentro de ese rango lo está valorando, aquí encontró que es 9. Este es 9, recibe entrada. Este es 9, recibe entrada. Y he marcado el rango de celda como ustedes me preguntaban, que era este. Vamos a ver F2 acá. Acá. Vaya, observe. Le estoy diciendo en esta parte de que verifique quiénes son los que están en 9 años desde mi rango E15 hasta mi rango E24. Funciona igual que aplicarlo en una sola celda, ¿de acuerdo? Hola.
Sí. O sea, ya aplicamos el ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros elegimos un rango? ¿Qué resultado me va a tirar? Si está dentro de la, dentro del valor lógico, me va a tirar el único valor que estoy necesitando. Si es valor verdadero o si es valor falso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Vaya, ahora en esta partecita de acá, siempre en Excel, permítanme. Vamos a mover esto. Ok. Aquí en esta parte he aplicado otro ejemplo. Yo le estoy indicando que si en la celda D22, que es esta, D22, yo le estoy diciendo de que si en la D22 está relacionando a la palabra edad, ¿va? El campo edad en la C, o sea, 22, en la D22 me dice si la celda D22 es igual a sí, entonces va a ser 1. Caso contrario, como valor falso, va a ser que no. En este caso, si yo escribo acá, si es sí, vamos a ver. Oh, permítame. Ok, aquí estamos ya. Ok, si escribo sí, lo que me va a aparecer es según la función que estoy aplicando, ¿va? Si D22 es igual a sí. Y aquí ustedes pueden variar en esto. Aquí lo más importante es que, primero, sepan utilizar cuál es el valor lógico. Cuál es el valor lógico del cual ustedes van a buscar. Entre las funciones de Excel, como les decía, hay una infinidad. Si queremos contar, si queremos un sí, si queremos un o, si queremos un no, si queremos sumar sí, ¿verdad? Si queremos buscar verticales, horizontales. La sintaxis es la misma. Algunos lo que hacen, bueno, yo en lo personal prefiero utilizarlo de manera manual, ¿va? La mayoría utiliza lo que es la fórmula respectiva. Entonces, en esta partecita de insertar función, a mí me parece las fórmulas que yo más he utilizado en Excel. Si en un caso no está aquí la que yo estoy buscando, entonces debo de hacerlo en el cuadro de búsqueda y le digo buscar. Cuando escribo buscar, le doy a ir y él automáticamente me va a ir a buscar la función buscar. Como no es muy común que yo la esté ocupando en este momento, no me aparece de entrada en la selección de las funciones. Si no tuviera ahí la función sí, escribo igual sí, me voy a ir y lo selecciono. Aquí está, sumar sí, sumar contar, sumar sí conjunto o simplemente es un sí normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen algunos? Yo voy a hacer de caso acá. Fíjense bien. Si yo vengo y aplico una función acá, quiere decir que el dato en donde estoy en este momento lo va a tener que quitar, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar una celda aparte, pero voy a hacer referencia a una celda input. Una celda input es donde yo voy a introducir el dato, ¿verdad? Voy a borrar esta parte. Quiero que ustedes me digan, utilizando la función sí, un pequeño ejercicio para la columna y fila de 8. Díganme un ejemplo y déme la sintaxis para poderla yo escribir. ¿Alguien? ¿Qué queremos hacer aquí con esa tabla que tenemos acá? ¿Podría alguien ayudarme? Yo voy a escribir lo que ustedes me vayan diciendo para utilizar la función sí.
Hola. Daniel. ¿Algún ejemplo? Hola. Perdón, allí del ejemplo de qué quiere ahí. Vaya. En la celda de B8 está vacía, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a hacer de caso que esta celda, para poder utilizar el ejemplo que ustedes me van a dar, yo voy a insertar un dato en la D8, ¿de acuerdo? Imagínense que inserto un 6, imagínense que inserto un texto, ¿verdad, Alfredo? O imagínense que quede una cantidad de 100. Entonces, acá quiero que apliquemos un ejemplo sobre el uso de la función sí, basado a esta celda de entrada. Vaya, díganme. Pero sería si D8 es igual. Vamos a ver, igual, sí. Bueno, igual. Sí, D8 es igual. A Julio. A Julio. ¿Así una sola vez entre Julio? No, entre comillas. Así es, entre comillas. Entre comillas. Ok, ahora. ¿Cómo? Vaya. Observen, abajito nos aparece la ayuda, ¿verdad? Por la configuración que yo tengo en Excel. ¿Cuál sería? Sería coma falso, podría ser. O sería error. Está bien, o sea, esto es lo que quiero que vean, esto mismo. ¿Es coma o punto y coma? Punto y coma. Sí. Ah, correcto. Correcto. Ustedes tienen su computadora ahí. Luego pueden hacer este ejemplo y van a ver si la configuración que tienen en su computadora es coma o punto y coma, ¿de acuerdo? Porque si les da un error, hasta ahí van a llegar. Vaya, sigamos. Coma falso podría ser, si no es Julio, ¿no? Entre comillas, falso o... Ok, falso. Luego cerramos comilla. ¿Luego? Cerramos paréntesis. Va, ya vamos a analizar algo. Si cerramos paréntesis, por ejemplo, si yo cierro este paréntesis aquí y le doy enter, ¿qué le estoy indicando? Aquí escribo José. Aquí escribo Julio. Va, observe lo que aparece. Ahora analicemos la fórmula, la función sí. Veamos si está correcta. Veamos si está correcta. Decimos, si D8 es igual a Julio, va a ser falso. Creo que le falta la contraparte. Ajá, la contraparte, ¿cómo sería? Podría ponerle verdadero, tal vez. Y ya va a tener una respuesta diferente. Correcto, utilizamos el punto y coma, ¿verdad? Y nos hace falta el valor verdadero. Vale, vamos a ver, siempre en comilla, o podemos escribir el número 3, ¿verdad? Si es un valor numérico. Pero como va a ser un valor alfanumérico, escribimos acá error. Vale, vamos a ver. Y ahora, según la sintaxis, cerramos paréntesis y escribimos. Ahora es Julio, pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, Daniel, verdad? Es un error, ¿verdad? Es bien fácil. La función sí es bastante fácil. Ahora, hagamos algo. Ustedes... van a trabajar la plataforma, ¿verdad?, de inglés corporativo, y van a entrar a ver la información que está, ¿de acuerdo? A ver la información que está. Entonces, van a ver una serie de ejemplos, van a ver una serie de ejercicios. Ahora yo quiero saber si esta persona es acá, vamos a decir de que esta va a ser la nota final, ¿verdad? Esta va a ser la nota final, ¿verdad? Como estamos utilizando una función básica, no podemos decir
que sea entre un rango y otro rango, a menos que utilicemos y ocupemos un or, no. Entonces, utilicemos que nuestro stock es 10. Obviamente, si aparece 11, lo va a validar, no hay ningún problema. Vaya, vamos a ver. Ahora yo necesito, acá, en esta parte de la respuesta, yo necesito saber si está aprobado, ¿verdad? No aprobado. El valor lógico es que todos los estudiantes que tengan más o igual a 6 van a aprobar la asignatura, ¿de acuerdo? Caso contrario, se van a quedar. Quiere decir que si aquí yo escribo 24, vamos a ver qué nos va a dar. ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a observar? Vaya, ¿quién me da la fórmula? La función sí. Vamos a ver. Dale, yo hace poco me conecté, pero la lógica es igual, sí. Tenía la casilla E8. E8. Correcto. Es igual. Igual. O mayor. Ajá. Ajá. Seis. A 6. Luego. Creo que va entre comillas. O entre paredes. Vaya, ¿qué vamos a escribir ahorita? ¿Qué vamos a escribir ahorita? ¿Cómo? Punto y coma. Excelente, punto y coma. Excel tiene la ventaja que nos va indicando abajo una pequeña ayuda. ¿De acuerdo? Vaya, ahora, entre comillas. Aprobado. Okay. Punto y coma. Y luego. No aprobado, ¿verdad? No aprobado. Cerramos paréntesis. Fíjense que como estamos utilizando la función sí, la función sí simple, ¿verdad? No es anidada. Hay que tener cuidado. Cuando nosotros estamos utilizando las funciones anidadas, en vez de esta respuesta, por ejemplo acá, ¿qué valor sería este comparado? ¿Valor verdadero o valor falso? Falso. Correcto. Entonces, cuando estamos utilizando, que vamos a ver el ejemplo, a la hora de colocarle un valor falso, vamos a abrir otro sí, ¿de acuerdo? Para que sea una estructura anidada. Vamos a darle enter acá. Vaya. Si E8 es igual, fíjense bien, mayor o igual a 6, punto y coma aprobado, entre comillas, punto y coma no aprobado. ¿Cuál es el error que tenemos ahí? Vamos a ver. Esa es la corrección, entiendo yo, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Cuál es el valor que tenemos aquí? El error, entiendo que estaban que en la fórmula aparece al revés, el igual o mayor que. Excelente. Ahí estamos. Excelente, así es. Entonces ahora, veamos cómo quedó mayor o igual. ¿De acuerdo? Si E8 es mayor o igual a 6, entonces es aprobado. Caso contrario, reprobado. Y aquí, simplemente, lo que hacemos es copiarlo, ¿verdad? Clic izquierdo en la esquina inferior, derecha, y lo colocamos. Quiere decir de que si escribo un 3, debería de cambiar los resultados, ¿de acuerdo? Esta función es bastante, bastante básica, pero es bastante útil también. ¿Estamos bien en esa parte? Sí. Ok, vamos ahora al algunos ejercicios acá, de ejemplo, para que podamos comprender. Mire, básicamente, la respuesta está en que sepamos utilizar la sintaxis de la fórmula. Igual sí, abrimos paréntesis, A12 es igual a 15,
En este caso utilizan la coma. Si es igual a 15 va a ser aceptar. Si como valor verdadero, ¿verdad? Como valor falso sería no está bien. En la que sigue ya no utiliza el igual, sino que utiliza diferente. Va a ser aceptar, no está bien. Y ahí está la estructura del uso del símbolo menor o igual. ¿Se fijaron? Ese era el problema que teníamos en la fórmula anterior, ¿de acuerdo? Ahora, igual sí, no, fíjense bien. Si el valor de la celda A2 no es menor o igual que 15, ¿qué va a hacer? Va a devolver aceptar. En caso contrario, devuelve no. No está bien. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener cuidado en algo. De repente le dices tú a alguien, ¿no querés trabajar esta tarde en la computadora? Y de entrada le está diciendo que la respuesta que usted espera como verdadera es un no. ¿Verdad? Ok, vamos a la siguiente. Aquí seguimos con otros ejemplos, con agregándole el I, O y O en los ejemplos que luego los vamos a ocupar también. Y vemos lo que es la función anidada de la cual yo les estaba hablando. Siguiente función anidada. ¿Podría decirme alguien cuál es la diferencia entre la función anidada y una función simple? ¿Una función anidada o compuesta o una función simple? La siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función si anidada. Observa que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción, la primera función sí incluye una segunda función sí, de manera que entre ambas funciones pueden ejecutar un máximo de 3 acciones. ¿Cuántas funciones anidadas podemos utilizar? Hasta 64. ¿Verdad? Hasta 64. Bien, vamos a ver qué me brinda un ejemplo sobre este diagrama que tenemos acá. Utilicemos el vocabulario español, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí tenemos 2 rombos. No se logra ver el ejercicio. No sé si lo está viendo en el módulo o en el módulo de su empresa o en la presentación que estaba haciendo de Excel. Fíjense, bueno, ¿vieron? Esta parte sí la ven, ¿verdad? Sí, es el cuadro. Ok, entonces es lo mismo. Solo he desplegado la siguiente diapositiva, que es esta. ¿No la alcanzan a ver? No sé. No se estamos viendo siempre los nombres y aprobado y no aprobado. Ah, ok, permítame, vamos a ver. Vale, vamos a ver esta. Vamos a verlo aquí. Ok. Vale, veamos ahora. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es lo grave. Vale, excelente, gracias, disculpen. Entonces tenemos aquí una función anidada. Una función anidada. ¿Podría alguien darme al español un ejemplo sobre esta función anidada? Hola. Lo que se ve es que da más opciones, aparte de sí, no, fácil, verdadero. Sí. Entonces, si digamos en la celda no fuera nada más la conducta, si fuera buena, muy buena y excelente, entonces se podría usar una función anidada. Si es mayor o igual a 9 sería excelente, si es fácil sería muy bueno. Y con relación, cuando hablamos de la estructura anidada, fíjense bien, yo utilizo un simple ejercicio. Imagínense de que usted tiene una caja, ¿verdad? Y en esa caja tiene una bola color blanca y una bolita color negra. ¿Cuántas bolas hay en esa caja?
Dos. Ok, tenemos una blanca y una negra. Entonces, al meter la mano yo voy a sacar una de dos. Imagínense de que metí la mano y aquí digo bolita igual B de bolita. Tengo que utilizar un valor, una variable. B igual blanca. Entonces, si es igual blanca, entonces me va a decir esta es la bolita blanca. Pero caso contrario, que no sea blanca, abro otro sí. Fíjense bien. Abro otro sí acá para indicarme de nuevo. Pero como no es blanca, digo yo, la bolita es igual a negra. Entonces es igual a sí. ¿De acuerdo? Es igual a sí. Caso contrario, va a ser no. Entonces, hasta aquí terminaría mi estructura anidada. Aquí cierro. Si es la bolita blanca, si es verdadero, caso contrario, va a ser la última que me queda, que sería la negra, ¿de acuerdo? Entonces, me aparecería aquí, por ejemplo, si es la bolita negra, y aquí finalizaría mi función anidada. ¿Comprendemos eso? Sí. Vaya, ahora vamos acá. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a Excel de nuevo, permítame. Bien, se logra observar, ¿verdad? ¿Hola? Sí, se está observando. Vamos a ver, función verdadera. Ok, era lo que les decía, mira. Vamos a hacer de caso, vamos a mover esto para acá. Vamos a hacer esto para acá arriba. Fíjense bien, aquí tengo yo una tabla en donde digo qué bola sacó el joven. Estoy indicando que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco bolas, ¿verdad? La roja, si el joven saca la primera bola, identificada como número uno, va a ser roja, ¿verdad? Y si saca la bola color rojo, roja, perdón, el regalo es que se va a llevar un reloj. Bueno, caso contrario, aquí utilicemos la función anidada, caso contrario que este joven no saca la bolita color roja, puede sacar la azul, o antes del azul sacar la amarilla, o antes de la amarilla sacar la blanca y la negra, sucesivamente. Pero decimos, bueno, va a ser la bola número 2. Va a ser color azul. Y si saca la bolita color azul, entonces el joven se va a llevar una tablet. ¿De acuerdo? En el caso que saque la bolita número 3, que sería el color amarillo, se va a llevar una sombrilla. En el caso que saque una bolita blanca, ¿verdad? Que es el número 4, se estaría llevando un iPad. Y por último, la número 5, si saca la bolita color negra, pues entonces el niño se queda sin nada, no le van a regalar absolutamente nada. ¿Cuál es la celda en donde yo tengo aplicando la fórmula? Acá, veamos, acá yo he aplicado la fórmula igual sí, ¿cuál va a ser mi celda de entrada? Ok, va a ser esta, miren, va a ser esta, por eso hace referencia a igual si E2, que es esta. Yo escribo el número 6 y me aparece 0, ¿verdad? Escribo el número 8 acá. Ah, siempre se desplaza. Ok. Y me aparece el número 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi estructura anidada abarca solamente estas condiciones. Rojo, azul, amarilla, blanca y negra. Volvemos acá. Si ustedes observan, dice igual si E2 es igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que sacó la bolita número 2. La bolita color rojo. ¿De acuerdo? Vale. En el caso de que saque la bolita número 1, como argumento
valor efectivo, valor positivo, lo que le queramos llamar, ¿verdad? Permítame. Entonces quiere decir que va a ser igual al color verdadero. Caso contrario, me estaría tirando un valor falso, pero como es una función anidada, yo no voy a escribir un valor falso. Voy a abrir el otro sí, ¿de acuerdo? Voy a abrir el otro sí. Y digo, si E2 es igual a 2, quiere decir que va a ser la bolita azul, ¿verdad? Entonces, si es igual a la bolita azul, fíjense bien, pero caso contrario, y si no es la bolita azul, ¿cuál es la bolita que ha sacado? Puede ser la amarilla, puede ser la blanca, puede ser la negra. Ah, ok. En vez de escribir un valor, el valor falso, volvemos a abrir otra condicionante. Sí. Si E2 es igual a 3, valor verdadero amarillo, valor falso, abro el otro sí. ¿De acuerdo? Y todavía voy construyendo la función anidada. Luego digo, si E2 es igual a 4, que vamos a la bolita blanca, si es cierto, pues entonces va a ser el regalo que le vamos a dar, ¿verdad? Pero caso contrario, vamos a abrir el otro sí, porque todavía me falta la condicionante negra. Vaya, aquí viene lo más importante. Puedo cerrar antes donde decía blanca, después puede seguir el 5, que sería esta, y aquí sería negra, ¿de acuerdo? Aquí, como valor verdadero sería negra, ¿ok? Negra. Como viene el valor negativo, ahí lo que puedo hacer yo es cerrar mi estructura anidada con el valor de 0, o simplemente no tuviste premio, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes observan, los paréntesis van cerrando desde el que va al más próximo, cerrando con este, y por eso Excel le asigna los colores. Si ustedes ven, este es un color rojo, color azul, este otro lo cierra con este, el rojo lo cierra con este, y el negro lo cierra con el principal. Le damos Enter para hacer los cálculos. Ok. Esta es la E2, que es mi celda activa. No era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Era 7. Y observen. No tenemos nada. Pero de repente era la 5. Observen. La última bolita que asignada como valor, como número 5, era la negra, ¿de acuerdo? La bolita asignada como número 4 es blanca. 3, amarilla. 2, azul. 1. Ahora, todos los valores que no estén dentro de ese rango no van a tener que ver nada con esa estructura anidada. ¿Comprendieron eso? ¿Tienen alguna duda? Está bien. Claro. Entonces, en algún caso que nosotros no queramos poner el número del color de la bola, sino que nada más que regalo, lo podríamos. Ustedes pueden jugar con los datos que quieran. Acuérdense dos cosas. Uno, o es una cadena de texto, entre comillas, o van a ser valores numéricos. ¿Verdad? ¿Comprendemos esa parte? Sí. Vale. Sí. Todo claro. Ahora, ¿podría alguien explicarme y darme un pequeño ejercicio de sobre una estructura, función sí anidada? Con dos sí suficiente, Vamos a ver. Un pequeño ejercicio. Si gustan, dejamos como celda activa la E2. Y hacemos que aquí vamos a ubicar nosotros la fórmula. Vamos a ver
Regáleme cualquier estructura anidada para hacer el ejercicio. Igual sí. Igual sí. E2. E2. Sería igual a 1. Igual a 1. Punto y coma. Punto y coma. Entre comillas, enero. ¿Entre comillas? Enero. Enero. Ok, enero. Luego abro, sí, nuevamente. Punto y coma, ¿verdad? Sí, perdón, punto y coma. Excelente. Sí, abrimos sí. Ajá, el otro sí. Paréntesis. Igual. Y, E2. E2. ¿Por qué tendría que ser siempre E2? Vamos a ver. Ahí, como va a ser mi celda activa, es donde voy a ingresar datos variables y es donde espero una respuesta. Excelente. Según el dato que ingrese. Excelente. Entonces sería, si E2 igual 2. Correcto. Punto y coma, comillas, febrero. Cierro comillas y 2. Vale, igual. Febrero. Bien, ¿verdad? Aquí, vaya. Hagamos de caso que solo nos quedamos con esa estructura anidada de 2, sí, ¿verdad? Punto y coma. Luego, si no es 2. Si no, sería cero o falso, no existe. No sé. Sí, excelente. Si es texto, entre comillas, no existe. Entonces solo tengo dos posibilidades, ¿verdad? ¿Cuántos paréntesis voy a agregar aquí? 2. Ajá. Color rojo que cierra con el paréntesis más próximo. Y el segundo, negro, que cierra con el primer paréntesis. Ok, vamos a darle... enter, ¿va? Como aquí ya teníamos 1, ¿verdad? Fíjense bien, acá mi celda activa, yo escribo 4, no existe, yo escribo 7, no existe, yo escribo 9. Yo escribo 1, enero, yo escribo 2, febrero, ¿de acuerdo? Fíjense de que, para serles sincero, la mayoría de participantes tienen dificultad con el sí anidado. Porque es algo lógico, es una estructura lógica, ¿de acuerdo? Cuando vayamos viendo otras tablas y vayamos aplicando las otras funciones, vamos a ir comprendiendo mejor las funciones. Bueno, decirles antes que nada y pedirles las disculpas, voy iniciando trabajando con inglés corporativo, ¿de acuerdo? Y venía rapidísimo. Y por más que uno quiere, pero gracias a Dios estamos acá. Excel es bastante amplio, bastante amplio. Alguien puede ser especialista en Excel, pero no puede ser especialista en contabilidad, ¿de acuerdo? Y de repente no sabe cómo aplicar la contabilidad o que conozca Excel. Lo más importante de Excel es conocer la sintaxis o las estructuras de las funciones para poderlo comprender. Teníamos a Salomón Fernández, Daniel Mengíbar, tenemos también a Carlos, a Axel Ernesto, Mauricio Eduardo, Ricardo, tenemos también a Francisco, Karen. Mire, lo importante es que hagan las preguntas, ¿verdad? Y quizás un favor que siempre les voy a pedir, siempre tratemos de mantener las cámaras activas, ¿verdad? Primero, uno se va ambientando y les va conociendo también y nos vamos identificando, ¿sí? Y por supuesto, utilizar los nombres reales de cada uno. Yo me acuerdo que tenía otro nombre que no era en mi correo, ¿de acuerdo? Primero, porque siempre he desconfiado de las redes sociales, tenía otro nombre. No sé qué les pareció, si tienen una duda, pues estamos justo a tiempo. ¿Alguna sugerencia? Dígame, Daniel. Sí, fíjese que yo tengo una duda.
en el ejercicio, los paréntesis que pone al final es de acuerdo a las, ¿cómo se dice? A las, ajá, los paréntesis finales. Correcto. Es de, ajá, de acuerdo a los, a lo, a las filas que va a ocupar o algo así, ¿no? No. Sí, en este caso, con el ejercicio que me estaba dictando Salomón, ¿verdad, Salomón? Sí. Teníamos igual sí. Si tú puedes ver, ocupamos el primer sí. Uh-huh. Y luego aplicamos el paréntesis. Abrimos paréntesis, abrimos otro sí. Luego cerramos con dos paréntesis. El primer paréntesis, uh-huh, cerraba el paréntesis abierto más cercano. Y el último paréntesis cierra el primer paréntesis. ¿De acuerdo? Así se, uh-huh, va desglosando. Ok, muchas gracias. Por eso se llaman estructuras anidadas. Ok. Gracias. Bueno, por... espero hayan comprendido. Por eso les decía, si tienen alguna duda, pues igual estamos para solucionarlo. Pero caso contrario, esperaría también que tengamos la misma asistencia y, por supuesto, la participación de todos. Sería mentira, sería una clase para irles preguntando el campo donde usted aplica, porque hay algunos que justamente están trabajando Excel y es más que importante esto de las funciones, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo, me parece ser hasta el día lunes, ¿verdad? Correcto. Bueno, mucho gusto a todos. Pasen muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.